Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video más. Yo soy Nacho y bienvenidos a Buen Fútbol. Bueno gente, estamos acá en otro video más del resumen de la fecha número 10. Ya se terminó toda esta fecha, espero que les haya gustado mucho todos los partidos que se jugaron en esta fecha. Hoy toca el partido de Platense versus Instituto, el primer partido de la fecha 10. Así como la gente, antes de arrancar el video, suscríbanse al canal, denle like. Como siempre les digo, apóyenme en el canal, creciendo de a poco con cada video que mando. Así como la gente, sin nada más que decir, vamos con el video. Bueno, Platense Instituto, Platense le ganó 1 a 0 a Instituto de Córdoba en su cancha, en el estadio Ciudad de Vicente López, se llama, en Buenos Aires. Le ganó 1 a 0 con un gol a lo último. Le voy a decir, el único gol lo hizo Maximiliano Salazar, entró en el segundo tiempo y a los 90 más 3. Marcó el único gol para que Platense le haya ganado a Instituto. Vamos con las amarillas. Tuvo Baldassarre y Salazar también para Platense. Instituto tuvo una nomás, Martínez. Vamos con las estadísticas. 44% para Platense, 56% para Instituto. Tiros efectivos al arco, 11 Platense, 13 Instituto. Full cometidos iguales en 8. Y córner, 10 Platense, 13 Instituto. Y bueno, gente, esos fueron el primer partido del viernes, ¿sí? De hoy viernes. Ahora vamos con el partidazo de Lanús contra Arsenal de Sarandí. Seguimos con el segundo partido de esta fecha 10. Vamos con el partido de Lanús. El Club del Sur le ganó 3 a 0. Goleó a Arsenal. Un partidazo. Lanús versus Arsenal de Sarandí. Ganó Lanús en su cancha, en el Estadio Ciudad de Lanús se llama. Así que bueno, nada. Bueno, vamos a arrancar con lo mejor, con los goles. Empezó ganando obviamente Lanús a los 5 del primer tiempo. Ni bien arrancando el partido, Diego Bragheri, el defensor, marca el primer gol. A los 45 más 5 le cobran un penal a Lanús y de penal marca ex Estudiantes Leandro Díaz, marca el 2 a 0. Y por último, ya terminando, a los 88 del segundo tiempo, José Sanz volvió a jugar después de 6 meses en Lanús y marcó el 3 a 0 de penal también para que esta historia termine. Y bueno, ganó Lanús 3 a 0. Vamos con las amarillas. Leandro Díaz, Aguirre y Belmonte son las amarillas de Lanús. Y Arsenal tuvo 3 también. Vanega, Pons y Souto. Vamos con las estadísticas. 39% para Lanús, 61% para Arsenal. Tiros efectivos al arco igualados en 3. Jugó mucho mejor Lanús. Full cometidos 11 Lanús, 12 Arsenal. Y corners 8 Arsenal, 0 Lanús. Así que nada, gente. Esos fueron los dos partidos primeros de la fecha 10. Y ahora vamos con el partido de Vélez versus Banfield. También del sur. Seguimos con los partidos del viernes. Jugó Talleres de Córdoba versus Barraca Central en el estadio de Talleres, en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba. Y le ganó, gente, le ganó también 3 a 0. Una goleada increíble de Talleres a Barracas. Un partidazo, la verdad, así como lo vamos a marcar con lo mejor, con los goles de Talleres. Empezó ganando a los 50 del segundo tiempo. Ya Ramón Sosa, el paraguayo, ex Gimnasia. Lamentablemente lo tuvimos que vender por la deuda. Pero bueno, Ramón Sosa, lo bueno que la está pasando bien en Talleres, metió el primer gol 1 a 0 para que empiece ganando Talleres. No corría Álvarez de atrás, Santo, toque al medio, Sosa. Pero esto no se acabó acá porque a los 55 del segundo tiempo, también 5 minutos después, Michael Santos, el uruguayo, marca el segundo gol, un jugadorazo, un goleador. Santos contra Díaz, se mete en el área, Santos, golazo. Y a los 69 del segundo tiempo también, otra vez Ramón Sosa, el paraguayo. ¿Por qué lo dejamos ir, no? Bueno, marcó el doblete para que Talleres le gane 3 a 0 a Barracas. Sosa para el tercero, Sosa contra Bater, Sosa enganchó, Sosa. Vamos con las amarillas. Talleres tuvo una nomás, Alan Franco, el ecuatoriano. Y Barracas tuvo dos nomás, Mater y Arce. Vamos con las estadísticas. 47% para Talleres, 53% para Barracas. Tiros efectivos al arco, 5 Talleres, 0 Barracas. Full cometidos, 12 Talleres, 7 Barracas. Y córner, 5 Talleres, 3 Barracas. La verdad, un partidazo. Y ahora vamos con el último partido del viernes, que fue Vélez versus Banfield del Sur. Y bueno, gente, vamos con el último partido del viernes. Jugó Vélez Sarsfield versus Banfield del Sur. Un partidazo, la verdad, un partidazo. Tuvo 6 goles en total, la verdad que increíble. Partidazo de Vélez en la cancha de Vélez, en el Amalfitani, José Amalfitani, en el estadio del Fortín.
Gente, empataron 3 a 3. ¡Qué partido, gente! Como la final del mundo de Argentina-Francia. 3 a 3, Vélez contra Banfield, la verdad, un partidazo. Y bueno, vamos a arrancar con lo mejor, con los goles. Empezó ganando, obviamente, Vélez a los 22 del primer tiempo. Lucas Prato. No, perdón. Perdón. Empezó ganando Banfield a los 4 del primer tiempo. Ni bien arrancando Sebastián Sosa Sánchez, el uruguayo fichaje de Banfield. Marca el 1 a 0 para que empiece ganando Banfield de visitante. Con rebote, Alemán y el centro al área, cabezazo. Pero se lo empata a Vélez a los 22 de, ahora sí, del primer tiempo. Lucas Prato de penal marca el 1 a 1. Prato, le pegó. A los 30 del primer tiempo también Lucas Hansson marca el 2 a 1. La verdad que se estaba armando un lindo partido. Vélez estaba, lo dio vuelta ahí. Bueno, Hansson, Osorio, Prato, el centro abierto, cabezazo. Hansson, ¡gol! A los 39 del primer tiempo también Lucas Hansson otra vez, ahí al toque marca el 3 a 1, doblete para él. La verdad que un jugadorazo Hansson. Prato, engancha Prato, pegale. Prato al medio, le va a pegar Hansson, ¡tiró! Y bueno, a los 83, ya casi terminando el segundo tiempo, descuenta Banfield, pero ya está todo para que gane Vélez. Descuenta con gol en contra de Diego Godín, el ex selección de Uruguay, ¿no? El ex jugador de Europa, Atlético Madrid, a Diego Godín. En contra de Vélez, bueno, marca el gol para Banfield. Jiménez y el buscapié, entra Sosa Sánchez, ¡gol! ¡Gol! El gol en contra. Y a los 90 más 3, increíblemente, a los 90 más 3, Milton Jiménez, el fichaje de Banfield, entró en el segundo tiempo y marca el 3 a 3. Se le escapó en la última Vélez el triunfo y se lo ganó Banfield. La verdad que es increíble, felicitaciones a Banfield. Igual todo saludo a todos los hinchas del fútbol argentino, de todos los clubes del fútbol argentino, de Vélez, de Banfield. Se la robó Jiménez, enganchó Pegale, le pegó. Y bueno, vamos a arrancar con las amarillas ahora. Las amarillas de Vélez fueron... No, no tuvo amarillas Vélez, y tuvo una nomás Banfield, Maciel. Vamos con las estadísticas, 51% para Vélez, 49% para Banfield. Tiros efectivos al arco y goles en 5, full cometidos 13 Vélez, 12 Banfield. Y corner 5 Vélez, 3 Banfield. Así como los gente, ahora vamos con los partidos del sábado. Bueno gente, seguimos con los partidos de hoy sábado, gente. Jugó Sarmiento de Junín versus Argentino Junior en su cancha, en el estadio de Sarmiento de Junín, en Junín obviamente, en el estadio Eva Perón. Y Sarmiento le ganó 2 a 0, gente, le ganó 2 a 0 a Argentino Juniors. La verdad un partidazo, muy bien por Sarmiento, le ganó de local. Y bueno, vamos a arrancar con lo mejor, con los goles. Los únicos goles de Sarmiento fueron a los 50 del segundo tiempo ya. Manuel Mónaco, el pibe de 20 años que debutó en Sarmiento, marca el 1 a 0. Y a los 90 más 1, ya terminando el partido, entra Lucas Melano en el segundo tiempo y se engancha todo. Hizo un golazo para marcar el segundo gol. Acá se lo dejo. Y bueno, esos fueron los goles. Las amarillas de Sarmiento fueron Licha López, Mancilla y Bettini. Y Argentinos tuvo dos, Nuss y McAllister. Vamos con las estadísticas, 26% para Sarmiento, 74% para Argentinos Junior. Tiros efectivos al arco 6 Sarmiento, 3 Argentinos. Full cometido 18 Sarmiento, 11 Argentinos. Y corner 7 Sarmiento, 5 Argentinos. La verdad, un partidazo. Y ahora vamos con el partido, sí, del partido del lobo que ganamos. Gente, ahora sí seguimos con el partido de Gimnasia de La Plata. Jugamos en el Bosque, en nuestro estadio, jugamos contra Racing Club, un partidazo, la verdad, fue un partidazo, no lo pude ver, no hubo reacción en el canal. Pero gente, ganamos, vamos Lobo, le ganamos 3 a 1 a Racing, un resultado increíble para seguir sumando 3 puntos en la liga. Acá les voy a dejar el resumen, tengo la camiseta de Gimnasia también para hacer el resumen. Así como nada gente, la verdad que ganamos muy bien, goleamos básicamente, bueno no, goleamos sí, básicamente le ganamos a Racing muy bien. Bueno, vamos con lo mejor, con los goles. Empezó ganando a los 8 del primer tiempo. Ni bien tempranito, Cristian Tarragona, nuestro goleador, marcó el 1 a 0. A los 55, ya del segundo tiempo, de cabeza, Leonardo Morales, el defensor. Leo Morales, el capitán nuestro, Yacaré, marca el 2 a 0. Descuenta Racing, ya me estaba preocupando, en los 67 del segundo tiempo, Jonathan Gómez, ni bien entrando, nos descontó 2 a 1. Y a los 90 más 9, el árbitro agregó como 10.
Franco Soldano marcó un gol. Franco Soldano, increíblemente, hizo una asistencia y un gol, la verdad que increíble. Soldano por fin marca el gol para terminar sentenciando todo en 3-1. Bueno, vamos con las amarillas. Las amarillas de Gimnasia fueron Tarragona, Felipe Sánchez y Comba. Y de Racing tuvo varias: Rojas, Cardona, Insúa y Guerrero. Y hubo una roja, gente, este fue un partidazo. A los 45+2, antes de que se acabe el primer tiempo, Gabriel Rojas, el lateral izquierdo de Racing, doble amarillo y roja, le hizo falta Steinbach y fue roja directa. Roja directa, bueno, roja, doble amarillo y roja. Se lesionó Cardona también. Pero bueno, vamos con las estadísticas. 40% para Gimnasia, 60% para Racing, tuvo más. Tiros efectivos al arco, 7 Gimnasia, 5 Racing. Full cometidos, 12 Gimnasia, 15 Racing. Y córner, 4 Gimnasia, 2 Racing. La verdad, un partidazo. Contento que hayamos ganado. Y ahora vamos con el partido de Unión Belgrano, un partido. Bueno, gente, ahora sí seguimos con el partido de Unión de Santa Fe contra Belgrano de Córdoba. Jugaron en el Estadio 15 de Abril en Santa Fe. Y Unión perdió, gente, perdió de local 3-0. Goleada de Belgrano de visitante a un Unión pobre, la verdad. Pero bueno, nada, que sigue teniendo a Munúa en su cargo. Pero bueno, vamos con lo mejor, con los goles. Empezó ganando a los 40 del primer tiempo Bruno Sapelli, el que fue convocado a la selección de Italia con Retegui, pero en la sub-20. Marca el 1-0. A los 45+4 del primer tiempo, todavía antes que saca el primer tiempo, Matías García, el Caco García, ex Gimnasia, marca un golazo. Golazo olímpico, acá se lo voy a dejar, olímpico, un golazo. Y a los 90+3, ya terminando el partido de penal, un penal le gana Belgrano lo último. Y Pablo Vegetti, el goleador ex Gimnasia, también marca el 3-0 definitivo para que golee. También muchas goleadas en esta fecha. Y bueno, tuvo una roja en el partido a los 30 del primer tiempo Jason Gordillo, el 5, el colombiano de Unión, fichaje hace tiempo ya. Fue roja directa, fue echado en el primer tiempo. Bueno, vamos con las amarillas. Tuvo una nomás Unión Corbalán y Belgrano también tuvo una, García. Vamos con las estadísticas. 30% para Unión, 70% para Belgrano. Tiros efectivos al arco 6, Unión 5, Belgrano. Full cometidos 11, Unión 9, Belgrano. Y córner 7, Unión 6, Belgrano. La verdad, un partidazo. Y ahora vamos con los demás partidos. Bueno, ahora sí seguimos otra vez con el partido de noche. Ya eran de noche. Defensa y Justicia. Seguimos en los partidos del sábado. Defensa y Justicia versus Central Córdoba. Jugaron en el estadio Norberto Tomayor, en el estadio de Florencio Varela de Defensa y Justicia. Y perdió, gente. Perdió Defensa y Justicia. Sorpresa de Central Córdoba. Le ganó 2-1 de visitante. Muy bien por Central Córdoba. Y sí que bueno, nada más acá con lo mejor. Con los goles empezó ganando obviamente Central Córdoba. A los 3, ni bien arrancando el partido, en el primer tiempo, Leandro Maciel, ex Aldo Civi de Mar del Plata, marca el 1-0. Pero no terminaba esto porque a los 76 ya del segundo tiempo, Nicolás Fernández, Ubita Fernández de Defensa y Justicia, marca un golazo, acá se lo voy a dejar, para que empate Defensa y Justicia. Y a lo último, ya a los 85, también un golazo, dos golazos tuvo este partido. A los 85 del segundo tiempo, Marcelo Benítez, el Chelo Benítez, ex Defensa y Justicia, hizo la ley del ex, no festejó el gol. Marca de tiro libre, un golazo. Le pega muy bien este jugador. Acá se lo voy a dejar. Vamos con las amarillas. Defensa y Justicia tuvo una, Malatini. Y Central Córdoba tuvo dos, Ríos y Blasi. Y tuvo una roja, gente, el partido. Defensa y Justicia lo echaron a los 82 del segundo tiempo ya. Kevin Gutiérrez, el 5 de Defensa y Justicia, fue roja directa echado en el segundo tiempo. Para Defensa y Justicia, ¿no? Vamos con las estadísticas. 74% para Defensa, 26% para Central Córdoba. Tiros efectivos al arco 7, Central Córdoba 4, Defensa. Full cometidos 10, Defensa 3, Central Córdoba. Y corners 10, Defensa 6, Central Córdoba. La verdad, un partidazo. Y ganamos con el último partido del sábado, muchos partidos, de Atlético Tucumán versus San Lorenzo. Y bueno, gente, vamos con el último partido del sábado. Jugó Atlético Tucumán en su cancha, en el Estadio Monumental Presidente José Fierro de Tucumán. Y perdió, gente, perdió 3-1 de local, ganó de visitante San Lorenzo 3-1. Muy bien por San Lorenzo. Y bueno, vamos a marcar con lo mejor, con los goles empezó ganando obviamente San Lorenzo a los 7 del primer tiempo. Iván Leguizamón,
El paraguayo marca el 1-0. A los 19 del segundo tiempo, Nahuel Barrios, el perrito Barrios, un jugadorazo, el 10 de San Lorenzo, marca el 2-0. A los 25 del primer tiempo, también 3 goles la verdad, en el primer tiempo, Nicolás Romero, el pibe de 19 años de Tucumán, que debutó con Tucumán, el defensor, marca el descuento. Ahí un gol medio raro, casi lo dejo. Y a los 58, ya el último gol, a los 58 del segundo tiempo también, ahí arrancando, Iván Leguizamón otra vez marca el doblete, el paraguayo, para sentenciar todo y que gane San Lorenzo 3-1. Y hubo 3 rojas este partido, gente. A los 42 del primer tiempo echaron a Ignacio Maestro Puch, el que está en la selección sub-20 de Argentina, el pibe de 19 años, lo echan roja directa. Y a los 43 también lo echan a Guillermo Acosta por protestar, ¿no? Por protestar, no sé qué hizo, pero fue amarilla y roja directa. Y tuvo una roja también San Lorenzo, una fea patada a los 52 del segundo tiempo ya, Gastón Hernández para San Lorenzo, ¿no? O sea, una roja para San Lorenzo y 2 rojas para Tucumán, ¿sí? Bueno, vamos con las amarillas. Tucumán tuvo 3, Brandan, Acosta y Estigarribia. Y bueno, San Lorenzo tuvo una nomás, Jalil Elías. Vamos con las estadísticas, 42% para Tucumán, 58% para San Lorenzo, tiros efectivos al arco 7, Atlético Tucumán, 6 San Lorenzo, full cometidos 14, San Lorenzo 10, Atlético Tucumán y corner 6 Tucumán, 5 San Lorenzo. Partidazo, la verdad, un partidazo. Y ahora sí, vamos con todos los partidos del domingo, primer partido Independiente Estudiantes. Gente, seguimos con los partidos del domingo, de hoy domingo jugó Independiente de Avellaneda versus Estudiantes de La Plata, un partidazo como se jugó Gimnasia Racing, ahora Independiente, también el rival de Racing, y Estudiante. Bueno, jugaron los primos, jugaron nuestro rival Estudiantes de La Plata contra Independiente y ganaron, gente, ganó Estudiantes, le ganó Estudiantes 2-1, 2-1 le ganó de visitante a Independiente en Avellaneda. Y bueno, vamos a arrancar con lo mejor, con los goles. Empezó ganando obviamente Estudiantes a los 50 del segundo tiempo, todos los goles fueron en el segundo tiempo. Jorge Rodríguez, Corcho Rodríguez, ex Independiente creo, marca el 1-0 para empezar ganando. Como puede, va, es el remate, ¡gol! ¡Corcho! Pero a los 84 del segundo tiempo, ya terminando, Zay Romero, gol en contra de Independiente. Gol de Independiente, gol en contra de Zay Romero, el de Estudiantes, el defensor. Empató Independiente ahí 1-1. Va contra Emanuel Más, lo dejan tirar el centro, pelota al área. Zay Romero, gol en contra. ¡Gol! Pero al toque, un minuto no duró la alegría de Independiente al empatarlo, porque a los 85, también del segundo tiempo, Zay Romero, el defensor, que había hecho el gol en contra con Independiente, bueno, ahora el gol. Zay Romero marca el 2-1, increíblemente Zay Romero hizo 2 goles, uno en contra y el otro para Estudiantes. Increíble lo que hizo el defensor. Cae, tiro libre y va el pincha buscando el segundo, ¡Romero! Así que bueno, nada, bueno, vamos con las amarillas. Las amarillas de Independiente fueron Rambert, el pibe, un pibe, Ortiz y Barreto. Y Estudiantes tuvo varias, tuvo una, perdón, Zay Romero. Vamos con las estadísticas, 45% para Independiente, 55% para Estudiantes, tiros efectivos al arco 5 Estudiantes, 0 Independiente, full cometidos 15 Independiente, 8 Estudiantes y corners igualados en 4. La verdad que increíble partido, que tuvo de todo y un jugador hizo 2 goles, uno para el otro y uno para ellos, pero bueno. Vamos con el partido ahora de Godoy Cruz contra Tigre. Bueno, gente, seguimos con los partidos. El partido de Godoy Cruz de Mendoza contra Tigre. Jugaron en el estadio de Mendoza, en el Malvinas Argentina. El estadio que no es de Godoy Cruz, pero es de Mendoza. Y empataron 1-1, un partidazo de 2 goles. Empataron 1-1 Godoy Cruz contra Tigre. Así que bueno, nada, vamos a marcar con lo mejor. Con los goles empezó ganando Godoy Cruz a los 5 del primer tiempo. O sea, ni bien arrancando Hernán López, que creo que es el nieto de Maradona o algo de Maradona es. Hernán López Muñoz, que creo que jugó en River, bueno, ha jugado también en Central Córdoba, marca el 1-0 para que empiece ganando Godoy Cruz el fichaje. El primer golpe, sí, Viquer, fue una tensión, que se viene López Muñoz, el remate, ¡gol! Y lo empata
Lo empata Tigre a los 32 del primer tiempo también. Mateo Retegui de penal. El argentino nacionalizado italiano ahora, porque está jugando para la selección de Italia, marca el 1-1 el goleador Retegui, como siempre marca siendo goleador de campeonato. Rodríguez allí, el repiqueteo de Retegui. ¡Gol! ¡Gol! Leyes, Alvarecchi y Rodríguez. Y bueno, tuvo una nomás Tigre, Leiza. Y hubo una roja, gente, a los 28 del primer tiempo. Thiago Galdames, el chileno, fichaje de Godoy Cruz, lo echan roja directa por el penal, bueno, que le hizo a Mateo Retegui, que fue una mano. Pero bueno, nada, bueno, vamos con las estadísticas. 32% para Godoy Cruz, 68% para Tigre, tiros efectivos al arco 7 Tigre, 4 Godoy Cruz, full cometidos 9 Godoy Cruz, 6 Tigre y córner 10 Tigre, bueno, un montón, y 2 Godoy Cruz. Partidazo, la verdad, un partidazo que terminó 1-1. Y bueno, ahora vamos con el partido importante de la fecha, el clásico rosarino. Bueno, gente, seguimos con los partidos del domingo. De hoy domingo jugó Newell's, el clásico rosarino, que es el clásico más violento del fútbol argentino, uno de los mejores también. Jugó Newell's Old Boys de Rosario versus Rosario Central, el clásico rosarino de Rosario, obviamente de Santa Fe. Y bueno, gente, la verdad, este clásico fue un partido muy aburrido porque empataron 0-0, gente, en el estadio Marcelo Bielsa, en el estadio de Newell's, empataron 0-0 en Rosario. Así que bueno, nada, bueno, Rosario Central jugó visitante y Newell's de local. Vamos con las amarillas, ya que no hubo goles. Tuvo dos Newell's, Esforza y Pablo Pérez, como no, ¿no? Y Rosario Central tuvo varias, Martínez, Quintana y Ortiz. Vamos con las estadísticas, 68% para Newell's, 32% para Central. Tiros efectivos al arco 4, Rosario Central 0, Newell's jugó mucho mejor Central. Full cometidos 15 Rosario Central, Newell 10 y corner 7 Rosario Central, 5 Newell's. Han intentado más Rosario Central, pero la verdad que fue un partido bastante aburrido para hacer un clásico, ¿no? Pero bueno, nada, son cosas que pasan. Bueno, vamos con el partido ahora de River, que muchos lo están esperando. Bueno, gente, seguimos con el partido de River Plate. Muchos hinchas me están mirando este resumen. El partido de Huracán versus River Plate, gente, en el estadio Tomás Adolfo Ducón, en el estadio de Huracán. En Boedo, no sé dónde es la ciudad de Huracán, pero sé que es el clásico de San Lorenzo. Y gente, perdió de local Huracán, le ganó River 3-0, una goleada de River a Huracán de visitante. Y vamos a arrancar con lo mejor, con los goles. Empezó ganando obviamente River a los 11 del primer tiempo, metió su primer gol en River. El debut de goles de Salomón Rondón, de penal, el venezolano, marcó por fin su gol para River, que empieza ganando 1-0. A los 17, también del primer tiempo, ya ahí al toque, Salomón Rondón otra vez marca su doblete. O sea, marcó dos goles, muy bien por Rondón. Acá se lo dejo. Y a los 59 del segundo tiempo, ya ahí más o menos con Rivien arrancando, Ezequiel Barco le dieron un penal a River. Y penal, y bueno, lo terminó sentenciando Barco para que termine ganando 3-0 River. ¡Barco! ¡Cántalo! Vamos con las amarillas, tuvo una roja el partido, porque una roja para Huracán a los 55 del segundo tiempo. Pablo Pizarro, el defensor, fue doble amarilla y roja para un jugador de Huracán al hacerle penal a Barco. Bueno, vamos con las amarillas, Pizarro, Cócaro y Gudiño para Huracán, y River tuvo varias también, Rondón y Díaz. Vamos con las estadísticas, 38% para Huracán, 62% para River, tiros efectivos al arco 6 River, 1 Huracán. Mucho mejor, obviamente. Full cometidos, 13 Huracán, 11 River y corner 4 Huracán, 3 River. Lo han intentado los dos, pero bueno, nada. De 3-0. Y ahora vamos con el último partido de Boca, que nadie lo quiere, pero bueno, el de Boca Juniors versus Colón. Y bueno, gente, estamos ya acá en el último partido de esta fecha. Espero que les haya gustado toda esta fecha 10. Vamos con el último partido, que no es el menos importante, porque es de Boca Juniors versus Colón de Santa Fe. Boca, gente, Boca perdió. Perdió Boca 2-1. Perdón, saludo a todos los hinchas de Boca, de Colón, de Santa Fe, de Huracán, de River, de Newell's, de Central, de todos los equipos. Pero Boca sí, perdió de visitante. Boca perdió de visitante, de local, en la Bombonera. Le ganó Colón de visitante 2-1. 2-1 le ganó Colón. La verdad, increíble, al último minuto le metió el gol. Pero bueno, ha marcado con lo mejor, con los goles. Empezó ganando Colón al 1, un minuto, el primer minuto del partido. Juanchope Ávila hizo la ley del ex, no gritó el gol obviamente, pero muchos lo insultaron. Ramón Ávila, ex Boca, marca el primer gol para Colón. Y regaló la pelota, mire, para Juanchope. ¡Gol! Pero se lo empata Boca ya terminando los 75 del segundo tiempo, un partido aburrido antes. Oscar Romero, el paraguayo, marca el empate y se ilusionaba Boca con darlo vuelta. Oscar Romero de frente al arco de Vigo.
pero Colón a los 90 más 1, increíblemente el arquero no se tiró y fue un gol. Bueno, acá se lo voy a dejar el gol. A los 90 más 1, Andreu Teuten, el uruguayo de Colón, marca el 2 a 1. La verdad que increíble. Todo para Teuten. Espera gol. Va Teuten para victoria. Arca, gol. ¡Gol! Increíble que lo haya ganado Colón. Ese partido era para Boca, obviamente, porque ha jugado mucho mejor. Pero bueno, vamos con las amarillas de Boca, que fueron Romero y Fabra. Y Colón tuvo varias. Chico, Perlaza, Ibáñez y Pierrotti. Vamos con las estadísticas. 71% para Boca, 29% para Colón. Tiros efectivos al arco, 6 Boca, 2 Colón. Full cometidos, 20 Colón, 5 Boca. Y córner, 4 Boca, 0 Colón. Un partidazo, gente. Un partidazo que lamentablemente perdió Boca. Pero bueno, gente. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Este fue todo el resumen de esta fecha 10. El 10-10-10 con Diego. Esta fecha 10, que obviamente Gimnasia lo ganó. La verdad que muy contento esta fecha. Así que muchas sorpresas. Así que bueno, gente. Sin nada más que decir, bueno, ahora les voy a decir, acá les voy a dejar las posiciones. Está puntero River con 24 puntos, ya que le ganó a Huracán. San Lorenzo con 20, está segundo. Talleres con 19 puntos, tercero. Al igual que, bueno, Rosario Central con 1 menos, 18, está cuarto. Y Lanús, quinto. Bajó Racing, que le ganamos, 17 igual. Los dos están igual, las 1 Lanús y Racing, quinto y sexto. Acá igual les voy a dejar las posiciones. Y los goleadores, sigue siendo goleador Retegui. Acá le voy a dejar Retegui con 8 goles, que metió un gol más. Retegui, uno de penal. Y después le sigue Ubita Fernández, que tiene 6, que había hecho un gol. Matías Rojas de Racing, el mejor jugador de fútbol argentino para mí es Matías Rojas de Racing. Y Michael Santos de Talleres. Bueno, ahí ustedes ven todos los goleadores. Y asistencias, sigue siendo Ignacio Malcorra de Central y Alan Rodríguez Coyote de Central también. Les dejo acá también las asistencias. Así que bueno, gente, sin nada más que decir, gracias por el video. Suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!